¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos de nuevo a otra aventura maderera con el señor X. Brico. Estamos aquí en la clínica Preden en Vitoria, una clínica que, bueno, que es parte de mi equipo, y tenemos aquí este problema. Tenemos aquí un socavón que nos han dejado porque ahí van las tomas de agua y demás, ahí detrás, y nos han dejado aquí un socavón y lo vamos a arreglar para que los pacientes vengan aquí, puedan tocar el timbre y que no tengan pues eso, esta dificultad de un escalón y demás. Aquí, el escalón se ve. Y nada, hemos dicho el señor X y yo, pues bueno, ¿qué? Hoy lunes tenemos algo que hacer, pues arreglar, solventar, ¿eh? Vivimos, pues eso, a tope de curro, ¿no? ¿O qué? A tope. A tope, solventando problemas y solventándolo nosotros, ¿eh? Gente activa, positiva, trabajadora e ilusionante. ¿Quieres saber más? Pues suscríbete a este canal. Montar aquí un circuito de la pera para nosotros en el circuito de Cataluña, en Montmeló. Vamos a montarlo ahora. Hostia, alcante ya. Mira. Así de fácil, pero llevamos toda la mañana entre compra material, diseño, pensarlo, darle al coco y ejecutarlo. Así que nada, aquí estamos los patineteros radicales. Dando soluciones, pues bueno, de lo que se presente. Hola, Yeray, ¿a dónde vas? ¿Vas para casa? Hombre. Venga, que tengas una buena sesión de pintura, ¿eh? Sí, queridos amigos, Clínica Dental Predente en Vitoria. Un nuevo proyecto que conjuntamente con la doctora Susana Ocio pues hemos adquirido y con mucha ilusión la estamos pilotando. Y con las obras de la comunidad por el exterior nos han dejado este boquete. Así que estamos intentando con unas maderas solventar ese gran agujero que nos han dejado. Así que con un par de maderas las vamos a unir, vamos a ponerles unas cuñas con maderas y vamos a darle solución a este problema con el señor X, que es el Eduardo Manos Tijeras del grupo. Una aventura más en nuestro día a día. Así me veis mejor. Pues nada, estamos en la clínica, ¿vale? Aquí están. Voy a hablar en bajito porque están en cirugía. Se ríe el señor X, que entra así. Así que nada, ¿vale? Aquí dentro están en cirugía. Y aquí tenemos todo tipo de tecnología, ¿eh? Un TAC, rayos X, escáner intraoral, lo que va, una clínica pequeñita pero chula en Vitoria para atender a los pacientes del barrio. Así que otro proyecto más de Yagoba Online al que se suman y nada, tío, aquí todo el día haciendo cosas. Ahora entenderéis por qué he hecho este vídeo en el canal. Y diréis, ¿y qué es interesante de esto? Pues que como buenos vascos lo vamos a hacer a mano, sin atornillador electrónico ni nada, ¿eh? Nada, a pelo. A pelo, ¿eh? Porque, bueno, no todo tiene que ser eléctrico, ¿eh? ¿Has visto? A pelo ahí, con dos cojones, dándole pim, pan, cera. Mira, este es el truco, un truquito, ¿eh? Mano derecha sobre el destornillador y luego le das cera con la otra mano. Y para adentro, ¿eh? Es la nota, el detalle. Lo vamos a hacer todo manual, sin instrumentos electrónicos. Que estéis todos muy acostumbrados a lo eléctrico. Y para arrebatar la jugada y para que el agua no haga mella en los tableros, vamos a colocar un poquito de barniz. Barniz, me chivan por aquí. Quedando así como resultado final nuestra pequeña plataforma. Así que nada, dale like si te ha gustado este vídeo, suscríbete, que a ti no te cuesta nada y a mí me ayudas un montón. Bueno, a los dos, aquí, a Pepe Gotera y Otilio,
¿Eh? Y os emplazamos a otra aventura, a ver si ya más eléctrica, ¿vale? Así que nada, ¡nos vemos! Señor X, una persona que sabe hacer y deshacer lo imposible. El tío te coloca, vamos, una rueda de Xiaomi de 8 a 10 pulgadas, como te coloca un grifo. Pon un señor X en tu vida. Tanto te arregla un patín, te pone unas luces, como te hace un mueble de madera o lo que fuere. Aquí, el señor X. Todo un ejemplo a seguir. Más en el canal de Jacob Online. Take me out to California. Take me out to California. I feel the day is coming to an end. And my eyes are drawn to southern skies. But I'll be coming home soon. Yeah, I'll be coming home soon. So take me out to California, where the sun is always high, where the streets are paved with gold and no one else.